Dice Britney Spears que nunca más volvería a la música. ¿Esto sería cierto? Timothée Chalamet y Kylie Jenner es la pareja que muchos quieren ver en los Globos de Oro, o sea, llegando a la alfombra roja. ¿Será posible? Zendaya arranca el año con una drástica decisión. ¿Qué será? Kim Kardashian muestra su figura, en especial sus músculos, entrenando con Khloe Kardashian. A sus 43 años, luce espectacular. Sandra Bullock cumple uno de los últimos deseos de su esposo, que lastimosamente falleció hace 6 meses. Bienvenidos a esta nueva edición de las Top 5 de hoy. Para iniciar con detalles, primero que todo, yo soy Laura Ornano y hablemos de... Britney Spears y su supuesto regreso a la música. Britney está mucho más que pendiente de lo que publican los medios internacionales, muy en especial de lo que habla Page Six y The Sun, que reciente estaban diciendo que la cantante al parecer estaría en el estudio trabajando en un nuevo álbum para estrenarse próximamente. Y ella, en un largo y kilométrico post en sus redes sociales, o sea en Instagram, estuvo diciendo que lo que dicen estos medios es basura. Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. Spears escribió el miércoles: siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. Nunca volveré a la industria de la música. La cantante destacó su interés por la composición de canciones, señalando que escribe por diversión y para otras personas. Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben de mí. He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos 2 años, dijo Spears, que reveló que escribió una canción días después de publicar sus memorias The Woman and Me el año pasado. Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto así. Spears también desmintió los rumores de que su libro se publicó ilegalmente sin su aprobación. El pie de foto se incluyó junto a una foto del cuadro del artista Guido Remy, Salomé con la cabeza de San Juan Bautista. La reciente publicación de Spears incluye su canción Hold Me Closer con Elton John, un tema de 2022, que marcó su primer lanzamiento desde el final de su tutela el año anterior, así como su colaboración con Will.i.am titulada Mind Your Business, que se lanzó el año pasado. Se van a quedar con las ganas de que Britney haga música nueva. Quizás en lo que vaya del 2024 ella cambie de parecer. Pero nosotros, cambiando a otros temas, vamos a hablar de esa pareja de la que no se tienen tantos detalles como se quisiera, pero que la gente estaría encantada de que asistieran a la alfombra roja. Hablamos de Timothée Chalamet y Kylie Jenner. En 2023 nos enteramos de estos supuestos rumores en un inicio que decían que ellos eran una feliz pareja, que uno iba a la casa del otro a escondiditas y luego, ¡zas!, en un concierto de Beyoncé hacen su primera aparición juntos y hasta aquí todo estaba perfecto. Pero viene la temporada de los premios de El Fascinante el Mundo del Séptimo Arte y ya sabemos que Timothée Chalamet estuvo reciente protagonizando Wonka, el musical que todavía está en las salas de cine. Como vienen los Globos de Oro el próximo 7 de enero, los fanáticos estarían encantados de que Timothée y Kylie asistieran juntos a la alfombra roja. Pero esto, ¿podría ser posible? En noviembre 2023, la empresaria Kylie Jenner recibió un premio de moda a la marca innovadora del año en una ceremonia a la que acudió junto a Timothée Chalamet, aunque no posaron juntos sobre la alfombra roja, y también acudieron juntos a una fiesta en Nueva York después de la grabación del programa de entretenimiento Saturday Night Live, en el que acababa de participar el intérprete. Por esto, se estaría especulando de que la pareja haga su primera aparición oficial en una alfombra roja en los Premios Globo. Vamos a esperar a que llegue el día de los premios y luego veremos qué pasa. Vamos a hablar ahora de Zendaya, esa actriz, cantante y modelo que, como siempre, nos cautiva con su mirada. En el 2023 tuvo una agenda bastante apretada, cumpliendo con algunos compromisos como asistir a desfiles, Comic-Con y algunas otras cosas. Y también estuvo promocionando la segunda entrega de Dune, donde la vemos precisamente con Timothée Chalamet, que hablábamos hace un rato de él. Pero ahora ella decidió hacer un cambio drástico en su vida y es dejar de seguir a personas en sus redes sociales. Oh, sí. Zendaya en su cuenta de Instagram ahora tiene 0 seguidos. Ni siquiera el mismo Tom Holland, su actual pareja, se encuentra en esa lista. Al parecer, el inicio del 2024 trajo cosas nuevas a su vida.
No se trata de un reinicio total como hemos visto hacer recientemente a celebridades como Dua Lipa, quien optó por borrar su rastro de internet tras eliminar todas las imágenes de su perfil. Esos últimos preocupó a los seguidores de ambos cuando se percataron de la decisión de Zendaya, pero es un gesto habitual que se da tras una ruptura. Todo parece indicar que su decisión de dejar de seguir a todos en las redes sociales se debe a motivos profesionales, y es que no resulta extraño que figuras públicas tan conocidas decidan hacerlo, ya sea por facilidad a la hora de gestionar sus perfiles para no comprometerse con nadie o no generar comentarios. La californiana de 27 años con más de 184 millones de followers se une así al club de artistas como Beyoncé, Adele o Taylor Swift, que también siguen a nadie y quienes tienen algo en común, pues todas ellas suelen utilizar Instagram de forma poco activa, y cuando lo hacen es para publicar sus últimos trabajos, dejando a un lado lo personal con algunas excepciones. Por el momento Zendaya no sigue a nadie, y si se queda así o no, ¿qué importa a quién sigue? Igual puede seguir viendo las cosas que Tom publiquen, aunque él tampoco no publica mucho. Pero bueno, vamos a hablar de Kim Kardashian, porque esta socialité de 43 años, la madre de los hijos de Kanye West, sigue demostrando que tiene una figura espectacular, y es que ella estaba entrenando con Khloe Kardashian. Tú sabes, ¿no? Una cosita para mantenerse en forma. Pero los músculos de Kim se veían como impresionantes. Y Khloe, al parecer, miro eso. En el impresionante video se puede ver a Kim levantando repetidamente una pesa mientras Khloe le anima. ¡Dios mío!, exclama Khloe dos veces animando a su hermana. ¿Para qué estás entrenando? Y Kim le responde: la vida, los Juegos Olímpicos. Le responde de manera divertida a Khloe. Al final del video le preocupa bromeando que su hermana mayor vaya a joderla más tarde. Workout with Khloe, really do it for me, escribió Kim en la esquina del video. La intensa sesión de ejercicio se produce después de que fuese criticada por sus fanáticos por celebrar una fiesta de Nochebuena derrochadora en su mansión de 60 millones de dólares en Los Ángeles. Los fanáticos que precisamente estaban criticando la fiesta son los que no la pasaron de esta forma celebrando, pero no pasa nada. Y una de las noticias que nos dejó bastante tristes en el 2023 fue conocer el fallecimiento de Brian Randall, el esposo de Sandra Bullock, que a sus 57 años lastimosamente falleció por esclerosis lateral amiotrófica, que fue diagnosticada en sus últimos 3 años de vida. Al parecer, él tenía alguna lista de deseos que Sandra Bullock decidió ponerle ganchito a los que quedaban pendientes. Este es uno de ellos. Como ha revelado ahora su hermana Yesine Bullock Prado, en una de las publicaciones de su perfil de Instagram, su hermana muestra una imagen de un lugar a la orilla del río, escenario de uno de los últimos deseos del fotógrafo. ¡Feliz cumpleaños, Bry! Sandy te trajo al río tal como prometió, escribió la hermana junto al breve clip. En él se puede ver en un rincón del río Shake de Jackson Hole, donde Sandra esparció las cenizas de Randall el día en que hubiera cumplido 1 año más. En las imágenes se aprecia la serenidad que envuelve el entorno, un paisaje nevado e iluminado por el sol que está en plena naturaleza. No se ve a Sandra, que por el momento sigue afrontando el duelo en privado. El fallecimiento de Brian fue un duro golpe para la intérprete de 59 años, pues había dicho en alguna ocasión que él era su alma gemela. La pareja mantuvo en la intimidad el momento personal tan complicado que estaba atravesando después del diagnóstico de Randall. Afrontaron en la intimidad la situación en la que Sandra no se separó de su prometido, a cuyo cuidado se entregó de manera incondicional. En la medida de lo posible, Sandra está tratando de poder reorganizar su vida. Obviamente han pasado 6 meses de esta difícil situación, pero aquí va un ganchito más para la lista de pendientes de Randall. Con esto finalizamos una edición más de las Top 5 de hoy, que esperamos hayas disfrutado. ¡Chao!